Sí, las mega obras. Como dice el señor gobernador, obras son amores. Y eso es lo que nos están pidiendo nuestros electores. En el primer año, instalando las primeras piedras de 3 mega obras. Obras que le van a cambiar la cara a la ciudad. La avenida Fundación desde el Obelisco hasta la Gobernación. El acceso a los 450 años desde la avenida Los Militares hasta Las Palmas, Hospitalito 450 años. Y la avenida 27 desde la 44 hasta Lorenzo Morales. Son 103 mil millones de pesos estas 3 mega obras que contemplan las redes húmedas, donde está allí la intervención de la alcaldía y la gobernación, porque todos estos proyectos van a quedar con sus redes húmedas, con además su alcantarillado, su acueducto, van a tener todo su alcantarillado pluvial, eso es importante, ciclorrutas, luminarias LED, sus bancas, su mobiliario urbano, sus espacios públicos. Van a ser unas obras de arte para esta ciudad como lo hemos querido el gobernador, la gerente y el alcalde. Valledupar merece sus obras. El primer año es de diseño y de formulación de proyectos. Nosotros hicimos 2 cosas más. Buscamos la plata, hicimos la licitación, adjudicamos y estamos poniendo las primeras piedras. Se está arrancando en el primer año con las mega obras que tanto quería Valledupar. Aquí está un gobernador, un alcalde cumpliéndole a la ciudad, cumpliéndole a los vallenatos. Y qué bonito, la alegría de los taxistas, los que a diario son usuarios de estas vías, los motociclistas, el ciudadano común, diciendo gracias gobernador, gracias alcalde, gracias al CIBA por esta intervención. Y eso es lo que nos llena de alegría. Para eso nos eligieron, para hacerles obras de calidad. Y la buena noticia es que no va a haber obra inconclusa ni elefante blanco en nuestras administraciones. Todos los días con la Veeduría Ciudadana estaremos atentos para el avance de obra, para que le cumplamos en los términos, en el menor término posible, esta obra y entregársela a Valledupar.